Buenas a todos, este será un vídeo muy rápido, ya que un suscriptor me ha preguntado si podía mostrarle cómo encender un PC, o más bien la placa base, cuando el botón de encendido de la torre no funciona, o si el cable Power SW se ha dañado, por lo que os lo enseñaré rápidamente. Para ello es tan sencillo como fijarnos en los dos pines de la placa base donde se conecta el cable de Power SW. Algo que explicaba en otro vídeo que os dejo en la descripción sobre cómo conectar correctamente los cables del gabinete. Una vez tengamos localizados ambos pines, simplemente hay que usar algo metálico como la punta de un destornillador, que suele ser lo más práctico y lo que normalmente todos tenemos más a mano, y tocar con él al mismo tiempo esos dos pines. De ese modo uniremos el circuito entre los dos pines y el resultado será el mismo que si hubiéramos presionado el botón de encendido de la torre. Para que lo veáis mejor, voy a hacer una prueba con esta placa base que tengo desmontada. Acerco la punta del destornillador a los dos pines del Power SW y desde que hace contacto vemos que los ventiladores empiezan a girar inmediatamente y el PC se enciende. Lógicamente en esta prueba solo he usado la placa base conectada a una fuente de alimentación, pero voy a repetirlo una vez más, ahora con una placa base que sí está dentro de su torre y con todos los componentes conectados. De hecho, como veis, también tiene conectados los cables de encendido, por lo que vamos a desconectar primero el cable de Power SW, que es el que encendería el PC si presionásemos el botón del gabinete. Una vez retirado, toco los dos pines donde estaba conectado el cable con la punta del destornillador y el PC se enciende, siendo el resultado el mismo que si lo hubiera encendido presionando el botón. Aquí lo vemos nuevamente desde otra toma y como veis, basta con tocarlo un instante para que todo se ponga en marcha. Aunque si alguna vez tenéis que hacer esto, recordad siempre hacerlo con mucho cuidado, siendo muy importante no tocar ningún otro componente de la placa base o del PC en sí. Saber esto es útil si nuestro PC no enciende y creemos que el problema puede ser precisamente que el cable o el botón de encendido se ha dañado y así podemos confirmarlo. O por el contrario, si tampoco enciende de este modo, ya sabríamos que el problema es otro. De hecho, normalmente cuando un PC no enciende, lo más probable es que el problema suele estar relacionado con la fuente de alimentación o fuente de poder, como la prefieras llamar, por lo que en el próximo vídeo explicaré cómo podemos saber si nuestra fuente de alimentación se ha dañado sin necesidad de tener que probarla en otro equipo o sustituirla por otra antes de estar seguros de cuál es el problema. Aunque por ahora, hasta aquí el vídeo. Si esta información os ha sido útil, podéis darle a like o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.